Estamos en plena temporada de lluvias y hay algunos puntos de la ciudad de Guatemala, de algunos municipios y departamentos a nivel nacional, en donde las fuertes lluvias y por supuesto la forma del suelo hacen de que las correntadas de agua sean muchísimo más grandes. En algunas ocasiones no existen los famosos tragantes, están tapados o no les dan el servicio necesario. De hecho, uno de estos puntos es en el área de Misco, donde en ocasiones anteriores se ha visto cómo han arrastrado personas, han arrastrado hasta motoristas y hasta carros han sido arrastrados debido a las fuertes lluvias. Precisamente por ello es que nuestra compañera, la periodista Vivian Vázquez, se encuentra en el punto, en el área de Misco, para darnos a conocer la preocupación que tienen pues algunos vecinos en algunos momentos, en algunos casos, por la falta de mantenimiento de estos tragantes. Pero es Vivian quien nos tiene la historia completa. Nos vamos contigo, Vivian. Adelante, muy buenos días. De nueva cuenta, buenos días, amigo televidente, gracias por continuar en sintonía. Por esta temporada de lluvias que se ha reportado, hay muchos vecinos que están alarmados, que están asustados ante esta situación. Nosotros nos encontramos sobre la ruta interamericana, porque hay algunos vecinos que pues, nos han llamado a nuestra sala de redacción solicitando que se les brinde una ayuda, en este caso por autoridades de gobierno, tomando en cuenta que en esta temporada de lluvias han sido muchos los accidentes que se han registrado. Señora, buenos días, coménteme la problemática y el miedo que ustedes tienen como vecinos. Buenos días, señor, si yo me la bendiga por estar aquí con nosotros en este sector. Ya nosotros estamos preocupados porque cada año pasa tanto problema. ¿Por qué? Porque demasiada el agua que pasa, la gente no tiene paso. Es demasiado porque, miren, nosotros hemos arreglado todo este pedazo. ¿Por qué? Porque es demasiada el agua y se lleva las orillas de las casas. Entonces nosotros tratamos la manera de que no pase eso, porque la vez pasada un niño ya se lo llevaba al agua, tuvo que ver de dónde se agarraba, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos pues a la Municipalidad de Misco que nos ayude a componer esos tragantes, porque están tapados. Hay un tragante que está tapado aquí, que cruzaba para el otro lado, pero los vecinos lo cerraron, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que se abría más y más, va, como desde más tiempo, más agua, ¿ya? Entonces ese ha sido el problema de nosotros aquí. Incluso pues la pasarela la pedimos ya como 2 o 3 veces, nada, no nos hacen caso, ¿ya? Usted también me hacía referencia antes de esta entrevista que las tapaderas de tragantes también se han ido completas, personas también, que incluso hasta han perdido la vida en estas correntadas. Claro, señor, se han perdido la vida, se han perdido 2 vidas en este lapso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se van tapaderas, hay lajas, todo lleva el agua. Entonces, como ahí es la vuelta, sale el agua para la carretera, ahí se va uno, si uno no se preocupa, va. Entonces nosotros esperamos que pase el agua, porque el que entra a la casa ya no sale y el que sale ya no entra, ¿ya? Por eso mismo es que hemos puesto nosotros aquí bastante valla, ¿ya? Mire cómo está aquí en este pedazo. Hemos puesto bastante, ¿por qué? Porque ya había comido el agua. Pero el alcalde, nosotros le pedimos que nos haga el favor de ayudarnos, pues, y que ponga cartas en el asunto y que nos vengan a arreglar estos tragantes. Incluso la pasarela, que es tan importante en este pedazo que tenemos aquí, porque nos cruzamos, porque si nos vamos para arriba, hay mucha agua y uno tiene que meterse en el tragante, en el desagüe, para deber de pasar. Ya, de lo contrario, nosotros no podemos hacer nada. Vamos a entrevistar a otra de las personas que viene por acá. Señora, buenos días. En temporada de lluvia es un tormento pasar por acá, mucha agua. Bastante, usted ya no puede irnos pasar aquí, mire. Peor ahí donde vivimos nosotros, es un callejón, mire, que ya lavó el agua ahí, mire. Y el riesgo para ustedes que van con los pequeños. Sí, no se puede pasar, fíjese, está uno peligrando. Eso es lo único que nosotros tenemos pena ahí, porque donde crece el agua, ay, es un río grande que lava de una vez, fíjese. Y da pena por los patojos. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ella nos explica en este caso que cuando pues hay bastante lluvia, esto va comiendo, dice ella, ¿verdad? En este caso, las propiedades. Por esa razón,
los vecinos han hecho este trabajo. Podemos observar acá un poco de cemento que han instalado, un poco de laja y partes de bloc. Vean ustedes el trabajo que los mismos vecinos han hecho, porque prácticamente las correntadas ya están acabando con sus residencias. Aparte de ello, los trabajos que se han realizado, algunas rampas, ¿verdad? De esta forma, evitar que el agua llegue hasta dentro de sus viviendas. Señor, muy buenos días. Nos han hecho referencia que en temporada de lluvia, ustedes como vecinos sufren mucho por la correntada. ¿Qué pasa acá? No solo aquí, allá donde nosotros vivimos. Ahí es un callejón que no se puede, ahí abajito es. Y nosotros queremos que nos ayuden, pero no nos ayudan. Entonces, nosotros necesitamos que nos ayuden. ¿Se han perdido vidas incluso por acá? Pues todo esto que miran, pero sí quisieran que nos ayudaran. Yo he dicho que voy a hacer una manta grande con los letreros, para hacerle ver al señor que está haciendo tantas cosas bonitas ahí y nuestro callejón está mal. Lo voy a publicar, ¿verdad? De veritas, porque si no es así, no hace nada. Bueno, y esta es la información de los vecinos. Imagínense su malestar ante esta situación. Es poca la lluvia que se ha registrado en estos días, pero podemos observar la acumulación que se da aquí de lodo. Ya nos hacían referencia que incluso esto se va entrando a las residencias. Por esa razón ellos han tratado de hacer algunos trabajitos, ¿verdad? Podemos observar en este sector también se ha puesto bloc y se ha tratado de rellenar y de esa forma poner algunos topes para que el agua no se siga filtrando. Incluso esto pues ya está un poco débil y sobre este sector pues han puesto esto, ¿verdad? Algunas filas de bloc y de esa forma detener un poco el agua para que no se sigan viendo afectados. De este lado pues vemos más trabajos, ¿verdad? Un poco de agua todavía aquí reposada de la lluvia que se ha registrado en los últimos días. Este callejón precisamente es el que el señor nos hacía referencia, ¿verdad? Desde acá podemos observar el lodo que ha quedado todavía algunas marcas de agua y estas reposaderas, precisamente estas tapaderas o planchas de cemento son las que se lleva la lluvia cuando se registra. Le mostramos desde este punto, ¿verdad? El callejón que el señor nos hacía referencia, cómo es que ellos se ven afectados a raíz de pues la lluvia que se registra. Incluso vemos este joven que está ahí tratando de salir con su motocicleta, un poco difícil por la masa de lodo que se encuentra sobre ese sector, las calles incluso hasta agrietadas. Podemos observar a raíz de tanta agua que ha caído en los últimos días. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. Vivian, muchas gracias por este reporte, por darnos a